Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y pues bienvenidos a todos en estas eh, sesiones e eh, e talks que nos han resultado ser muy buenos medios para comunicarnos. El día de hoy eh, tenemos un invitado especial que quiero presentar, es el doctor Francisco Enríquez, eh, quien es el director de desarrollo de la facultad de la Vicerrectoría Académica y de Innovación Educativa. Paco. Muy buenos días, gracias mi por venir. Enrique, gracias. Oye, me dejas hacer un comentario breve claro, antes de claro. comenzar. Sé que hoy es un día muy especial para ti, me equivoco. Ah, muchas gracias. Es tu cumpleaños, ¿verdad? Es mi cumpleaños. Felicidades, <laughs> mi Muchas Mike. gracias. Cuando, vamos comenzando por ahí. Muchas, muchas gracias, Paco. Mike. Qué amable, qué amable. Muy gracias, un gusto. Paco. Y gracias por la invitación. Gracias. Y gracias a todos por acompañarnos. Eh, el día de hoy tenemos una sesión eh, pues, muy importante para todos nosotros como escuela, eh, ya que vamos a hablar del plan de composición de profesores de cátedra. Y, y bueno, pues como ustedes saben, en nuestra escuela y, y en el TEC en general, pues prácticamente un 70%, Paco, son profesores de cátedra. Efectivamente, el 75% si lo vemos como headcount, son profesores de cátedra en el TEC de Monterrey. 75%, 75%. Bien, aproximadamente. Más. Uh -huh. Entonces, <laughs> bueno, pues hay un ejercicio que estamos haciendo como TEC de Monterrey y yo por eso también invité a Paco para que nos platique un poco. Eh, Paco, si nos puedes comentar de pues el contexto, por qué estamos haciendo esto como TEC de Monterrey eh, y qué has encontrado tú eh, relacionado con, con estos ejercicios en otras universidades, Paco. Bueno, Enrique, muchas gracias. Sabemos que la, la facultad en cualquier universidad es el diferenciador estratégico de, de todos nosotros. Nuestros alumnos realmente están formados a través de nueve semestres que, que ellos están en el nivel profesional y su formación depende de cada uno de los profesores que les imparten clase. Como universidad yo creo que tenemos una composición muy interesante y pudiera ser incluso única a nivel internacional. Como bien comentaba, 75% de los profesores son profesores de cátedra, son profesores que brindan una gran experiencia al estudiante y que complementan toda la labor docente que hace el otro 25% de profesores de planta. En visitas a universidades que he tenido de diferentes tipos de universidades, desde aquellas ranqueadas en un top, top 50 en el QS, hasta universidades más tipo college. Por ejemplo, realmente su este, sorpresa es grande cuando comentamos que tenemos más de 7,000 profesores a nivel profesional y posgrado. Eso realmente es un número muy interesante. A ellos les resulta este, grandioso saber que esta universidad enseña alrededor de 55,000 mil alumnos con una planta docente tan grande. Entonces, realmente es un gran, gran diferencial el Tec de Monterrey, cada uno de los profesores pues tenemos que estar seguros que son profesores que están desempeñando su labor docente con todas las herramientas que ellos necesitan, con todo el apoyo de cada uno de nosotros desde el director de departamento hasta las escuelas y bueno, Enrique, tener un plan de composición de la facultad nos brinda a nosotros mucha información para poder apoyar al profesor en esa labor docente. Como te comentaba, son más de 5000 profesores de cátedra, ahora que nos tocó hacer la la, el plan de composición de profesores de planta, nos encontramos con una taxonomía muy interesante. Conocimos lo, lo, los profesores que tienen diferentes grados, diferentes universidades, y bueno, también sabemos que todo este plan de facultad nos, este, nos está siendo muy útil para este nuevo proceso que vamos a comenzar en menos de un año, que son los planes T21, Enrique. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Yo creo que ahí, ahí está parte de la, de la clave de todo este ejercicio que estamos haciendo. Y que bueno, yo les agradezco a todos ustedes, eh, los que están aquí conectados y, y lo bueno, los que no pudieron, la sesión se va a quedar grabada para poder compartirla después con aquellos que por alguna razón no se pudieron, no pudieron estar aquí en vivo con nosotros. Eh, yo quería comentarles algo muy importante. Miren, eh, ciertamente para un alumno, un alumno que pues que viene a clases. Pues él no sabe si su profesor es de planta o es de cátedra, o él no sabe de esas categorías, ¿verdad? Eh, si ustedes le preguntan a cualquiera, va a decir, pues no sé, es un profesor, ¿verdad? es mi profe. Y entonces, eh, pues esto también nos hace pensar en la relevancia que tiene eh, pues todo ese equipo de profesores que nosotros traemos de fuera para que pues, tengan y den la cara frente al alumno y nos ayuden a cumplir con nuestros objetivos de formación y de transformar vidas, eh, no se diga también en su formación profesional. Eh, de manera que entonces, pues si nosotros hacemos un, un análisis de en dónde están, quiénes son, qué hacen, pues ciertamente hoy en día no tenemos esa claridad, no tenemos información tan detallada de cada uno de ellos y menos general. A lo mejor alguno de ellos lo conocemos porque fue director en, en ILSA o, o a lo mejor es algún alto ejecutivo de Cemex y, y viene y nos da alguna cátedra. Pero en general, si ustedes me preguntan ahorita, a ver, Enrique, tú como decano, de desarrollo de facultad, dime cuántos profesores tenemos que son expertos en tech cyber, en ciberseguridad. Pues no les sé decir. O sea, francamente no les sé decir. Entonces. Bueno, pues todo este ejercicio que vamos a hacer, eh, que se suma a todo el ejercicio que vamos a hacer en el TEC, eh, es bien importante que ustedes vean que esto, y por eso está aquí también Paco, porque él ha liderado todo este esfuerzo, de todas las escuelas vamos a embarcarnos en este proyecto para conocer más a nuestros profesores de cátedra, eh, meternos un poquito más a saber quiénes son. Y bueno, eh, sin más preámbulo, yo quisiera eh, a, a presentar, aquí tenemos una presentación y Paco también pues, me va a ir ayudando aquí con algunos puntos eh, del plan de composición de la facultad. Lo que queremos, como les decía, es básicamente saber quiénes son, cómo los categorizamos, hacer un diagnóstico de en dónde estamos, quiénes son nuestros profesores, qué experiencia tienen y bueno, pues también saber eh, cómo se compone esta esta parte de la facultad tan importante. Eh, y bueno, con esto también definir un plan. Y para esto definimos varias categorías. No se imaginen ustedes la cantidad de pláticas, discusiones, eh, debates que tuvimos para llegar a esta categorización. Eh, nos decían, oye, eh, le decían, Paco. Pero si ya hicimos un ejercicio para el tercer factor, ¿por qué volvemos a inventar este otra vez categorías, Paco? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, lo que les quiero decir es que ha sido un trabajo de mucho tiempo, muchas horas, en donde hemos tratado de que todas las escuelas estemos de acuerdo con la categorización. Paco, no sé si quieras comentar algo de estas categorías. Como comentaba, es muy importante primero que sepan todos que partimos de aquella presentación. Que, que lideró Joaquín Acevedo, cuando estaba en el equipo con nuestro actual rector, el doctor David Garza. Y esta categorización surge precisamente del análisis de ese ejercicio que ya habíamos hecho. Pero lo más rico es que esta categorización también surge como una conversación entre pares académicos, en este caso los decanos de facultad, tratando de que sea lo más práctica para cada una de las escuelas. El tener la oportunidad de que esta categorización sea única como TEC de Monterrey pues también nos brinda un escenario de alineación. Es muy interesante conocer a los profesores, pues no solo, eh, no solo de, en silos verticales llamados escuelas, sino como, como organización. Sabemos, de hecho, ahorita, por ejemplo, Enrique, traemos eh, dos o tres procesos de contratación bien interesantes, donde ya los profesores están perfilando no nada más para una escuela, estoy hablando de planta, sino que se comienzan a perfilar para que ellos interactúen en más de una escuela. Y también, ya con la visión a las futuras concentraciones que vamos a tener en los, en, en, en los programas TEC 21. Entonces, también es una manera de hacer esta cooperación y conocer todo ese potencial de profesores que tenemos a nivel nacional. Exactamente. Aquí eh, yo les quiero comentar, además de lo que ya nos comenta Paco, eh, la importancia que tiene el conocer a estos profesores eh, justamente en este tema del TEC 21. a Nuestro nuevo modelo. En nuestro nuevo modelo, como ustedes saben, eh, pues tiene una alta vinculación. Eh, y para eso, pues nos vamos a apalancar de los profesores de cátedra. Es bien importante, pues, el conocer dónde están. Y miren, yo me quiero adelantar a, a por ejemplo, un análisis que podemos hacer, ¿verdad? Para, para hacerles ver que no necesariamente el estar bajo o alto en alguna de estas categorías es bueno o malo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ustedes van a ver que tenemos eh, la categoría docente, eh, en donde vamos a, a tratar de ver pues cuánta experiencia tienen en esta área docente. Hay otra área que es la parte activa o practitioner, ¿verdad? Eh, y finalmente, una de liderazgo, eh, de distinción, liderazgo, carrera. Pero imagínense que ustedes o se podría llegar a pensar, que lo mejor sería pues tener a alguien con muchísima experiencia muchísima trayectoria un líder de una empresa ahora imagínenselo a ese profesor o profesora pues dando clase en el primer semestre en donde los chicos pues, vienen llegando a la universidad en donde hay que tener mucha paciencia en donde más bien se necesita pues ir formando a lo mejor eh, pues un poco sus hábitos y pues a lo mejor un líder pues, no va a ser la persona ideal para dirigirse a esos muchachos, ¿verdad? Eh, por otro lado, si pensamos a lo mejor en, en aquellos eh, estudiantes que están ya en el tercer tercio de su carrera, eh, en donde ya la vinculación es, es alta, en donde gran parte de sus, de sus clases, de sus trabajos los van a realizar fuera del aula, en, en una empresa o en alguna institución, pues ahí sí nos interesa que el líder, sea un profesor de cátedra que tiene, pues, una posición, una trayectoria importante para que los pueda ir guiando y formando. de manera que eh, lo que queremos con esto es eh, no, no discriminar. no queremos con esto decir, eh, tú eres un mal profesor y porque no tienes experiencia, eh, no me interesa que trabajes en el tec. para nada. no es un ejercicio de, pues, de eliminación, paco. no, no se trata aquí de de eliminar a nadie, ¿verdad? Más bien de saber en dónde estamos. No sé si quieres comentar algo de esto, Paco. Es correcto, Enrique, nos, da una, nos brinda un mapa de dónde estamos, como bien dices, qué profesores tenemos en cada uno de los experticias. Ustedes saben que cada una de las escuelas definió en el plan de facultad las líneas estratégicas donde van a fortalecerse principalmente y aquellas líneas en las cuales van a requerir una cierta composición, planta, cátedra. Y esos profesores de cátedra seguramente en este momento contamos con el talento. Pero como bien lo comentabas, Enrique, tenemos que saber dónde estamos parados, cuál es el talento humano que tenemos. Es más, incluso que haya más colaboración, cooperación entre las diferentes regiones. Ya tenemos elementos tecnológicos como el profesor holograma, por ejemplo, que nos permite, pues tal vez que los alumnos y otros profesores tengan esa interacción académica sin importar la región en la que se ubiquen. Pero si no conocemos de entrada el talento que tenemos, o si desde el punto de vista de un director de departamento no tenemos claridad de qué tipo de profesor vamos a requerir para las diferentes disciplinas, pues tal vez estamos desaprovechando la oportunidad de poder tener un, una mejor composición en cada uno de los departamentos académicos. Así es, Paco, muchas gracias. Y, y miren, eh, la primera entonces eh, pues eh, tarea que les vamos a pedir a ustedes es que nos ayuden eh, justamente a pues tratar de categorizar, de ubicar a nuestros profesores. Eh, el primer paso es justamente pues decidir o que nos ayuden a ustedes a clasificar si el profesor es docente, es decir... Su experiencia está basada en la docencia. Si es un docente pero está jubilado, es decir, a lo mejor ahorita se dedica a dar clase, pero él ha trabajado eh, mucho tiempo en la industria y ahora está jubilado. Eh, o si es un activo, si está activo, si es un practitioner, ¿verdad? Es alguien que está activo. Si es un líder eh, o es alguien distinguido en su, en su campo, eh, y para esto me voy a regresar a la, a la anterior, si es un líder, es decir si tiene alguna trayectoria importante profesionalmente hablando aquí hay que tener mucho cuidado porque claro en otras escuelas pues por ejemplo un líder eh, que es un médico bueno pues eh, no necesariamente es que dirija un hospital verdad sino que pues a lo mejor tiene una trayectoria dentro de su campo eh, de que habla de pues de conocimiento de experiencia y por lo tanto se le reconoce como una figura en su área no eh, también tenemos el líder o, o alguien que es distinguido, pero jubilado. Es decir, eh, ahorita ya no es el director, pero fue el director de Cemex. Está jubilado, eh, fue el director de Cemex. Oye, ahorita es el director. No, ya no lo es, pero está jubilado y fue un líder. Entonces, pues queremos encontrar esas categorías como un primer, una primera eh, categorización de nuestros profesores. Eh, una, una siguiente evaluación, y ahora sí me paso a la siguiente, Filmina, eh, pues tiene que ver con la parte eh, cualitativa y cuantitativa. La cuantitativa, eh, pues son las ECOAS. Toda esta información ya está precargada en los documentos que les vamos a hacer llegar a los directores de departamento regional. Ya comenzamos a enviarles a cada uno de ellos. Un documento, y ahorita se los voy a mostrar aquí en pantalla. Miren, este documento es un ejemplo. Aquí tengo, por ejemplo, a la región sur eh, de computación. Y bueno, como ustedes pueden ver, pues aquí están todos los profesores de cátedra que nosotros tenemos registrados en el roster de este semestre y del anterior, Paco. Es el, el último año, ¿verdad? El último año. Entonces, lo que hicimos fue ver los últimos dos semestres. Eh, obviamente los, repeti los repetidos pues dejamos uno solo eh, y bueno tratamos de incluir en esta lista a todos los profesores que en el último año nos han dado una clase. A lo mejor alguno de ustedes va a decir, oye, aquí me falta un profesor, por favor incluyanlo, por favor eh, anótenlo al final de la lista, eh, pongan su nombre, eh, su nómina y háganoslo saber. Eh, es probable que este semestre no haya dado clase o el anterior tampoco, pero pero que sí es un profesor que de cátedra que está activo y que ustedes están considerando, por favor les pido que lo incluyan. Y bueno, aquí como pueden ver ustedes, pues tenemos toda la información de los profesores de cátedra, eh, la escuela a la que pertenecen, el campus, el departamento, eh, cuántos periodos tiene de experiencia. Toda esta información es cuantitativa y ya la tenemos, ya, ya está ahí, ustedes la van a ver. Algunos de ustedes me habían dicho que no tenían información, que no tenían acceso a información. Bueno, pues aquí está toda la información de los profesores de cátedra que deben estar asociados o ligados con su departamento. Lo mismo también incluimos los grupos que ha dado, cuántos grupos ha dado y también eh, eh, su capacitación. Y tratamos en la capacitación de ver, de, eh, por ejemplo, del avance en capacitación de fundamentos de la práctica docente. Eh, que son cinco cursos, cuántos de esos cinco cursos ya llevó. Y ahí ustedes se pueden dar una idea de profesores que de cinco cursos ya completaron todos y hay quienes pues llevan cero, ¿verdad? Entonces no han hecho esa práctica. Si el profesor no nos va a dar clase en el primer tercio, eh, pues a lo mejor está bien, pero yo creo que ya a estas alturas deberíamos de cuidar que todos nuestros profesores de planta y cátedra, tengan cubierta esta capacitación. Eh, de manera que les pido, por favor, que pongan mucha atención aquí en la parte de capacitación, eh, también en el modelo de programas formativos de profesional, pues también son 10 eh, módulos, ahí les dice cuántos de los 10 ya llevaron, y eh, la educación basada en competencias, que es un, un curso, cuántos ya lo llevaron. Entonces, esto busca eh, que ustedes tengan una idea de pues la participación del profesor eh, de su interés o el tiempo que le ha dedicado a esto y bueno pues también que ustedes eh, pues se pongan las pilas para para invitarlos si eres un profesor de cátedra y nos estás escuchando pues te invitamos a que tomes tu capacitación por favor acérquense a los edies los edies tienen la bitácora de cada uno de ustedes y es bien importante que como profesores estemos eh, pues muy alineados a lo que va a venir en el nuevo modelo TEC21. También les incluimos eh, pues toda la información de las ECOAS. Ahí pueden ver ustedes la REC, ¿verdad? Que como saben eh, pues es muy importante. Aquí quiero hacer un paréntesis. Ustedes saben que en este año nos estamos proponiendo como escuela lograr que el 70% de los profesores tengan una alta recomendación. Este es un objetivo, pues, muy importante para toda la escuela. Y en la reunión de profesores, ¿se acuerdan? En Querétaro, nuestro decano, el doctor Manuel Sertuche, hizo la pregunta. A todos nos preguntó, ¿hay alguna razón por la cual no podremos alcanzar el 70%? Y todos los profesores dijeron, vamos por el 70%. Entonces, pues, no se les olvide, eh, profesores, directores de departamento, división, decanos regionales lo tienen muy presente, yo sé eh, que estamos con esta eh, misión, este objetivo de lograr el 70% en la REC, ¿verdad? la recomendación de nuestros alumnos a los profesores. Y bueno, también tienen el dato de profesor inspirador eh, y esto lo hicimos en varios periodos para que tengan historia, porque también pues de repente me dicen, oye, pues es que un semestre a lo mejor le fue mal, pero eso no significa que sea un mal profesor. Pero bueno, pues aquí ya tienen información de varios semestres que yo espero que con esto ya puedan tener una idea de una trayectoria, un desempeño docente, ¿verdad? Y bueno, eh, entonces toda esta información que ustedes tienen, eh, lo, su licenciatura, sus grados académicos, toda esta información aquí la van a tener ya precargada. Si por ejemplo hubiera algún dato que no está correcto o que no está actualizado, yo les pido por favor que se acerquen con el Departamento de Talento y Cultura de sus campus para que por favor den de alta el grado del profesor. Si me dicen, oye, mi profesor tiene doctorado, lo completó ahora este verano y aquí en el listado no le aparece, pues eh, por favor eh, ayúdenos a ir con Talento y Cultura para que se actualicen eh, la información que tenemos de los profesores. Y bueno, eh, en el formato ustedes van a ver que la primera columna que tenemos, es justamente la columna de categorización. Aquí eh, las opciones, pues déjenme ver si puedo hacer esto un poquito más grande para que se vea en la pantalla. Aquí las opciones que tenemos, como ya les decía, pues son eh, docente, docente jubilado, activo practitioner, líder distinguido o líder distinguido jubilado. Son las cinco categorías. Y después van a venir las eh, áreas que ustedes les vamos a pedir que ustedes directores de departamento llenen para cada uno de los profesores miren es muy importante que esta información la llenen ustedes junto con su eh, profesor con su director de eh, con su profesor de cátedra a cada director de departamento yo les pido que por favor se junten con su profesor y llenen esta información, ¿verdad? Este le digan, oye, a ver, eh, tu experiencia profesional, campeón, tu experiencia profesional, ¿cuántos años tienes eh, en de experiencia profesional? No, pues es que, mira, yo me gradué eh, en el 2010. Y, pero pues estuve dos años que pues ahí medio estudiaba y a ver, a ver, eh, ¿cuánto tiempo tienes en una empresa, en la industria, de experiencia profesional? ¿Cuánto tiempo tienes? Y entonces ahí ustedes van a ver que hay diferentes categorías, ¿verdad? Un nivel 1, 2, 3 y 4. Así más o menos lo dividimos. Eh, quiero comentarles que las celdas están... Eh, bloqueadas, están congeladas, ¿verdad? Para que no le muevan, porque... pues de pronto tenemos mucha iniciativa, Paco. ¿Verdad? Tenemos profesores que dicen... No, 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 a ver. <coughs> Perdón. Yo este, creo que la categoría debe ser... de 15 o más, y le mueven. Y lo que pasaría con esto... pues es que ya no sería lo mismo para todos los... para todos los profesores de todas las escuelas. Entonces les pedimos que por favor respeto respeten estas categorías, por eso estamos ahí bloqueando, ¿verdad? ¿Algún comentario de esto, Paco? ¿De lo que estamos comentando? Lo que comentas es importante, son más de 5.000 profesores, eh, poder extraer la información <laughs> y poder alinearnos, pues depende efectivamente de que este formato se llene de la manera en que lo estás comentando. Enrique, también hace tres semanas estamos haciendo una campaña fuerte para que los directores de departamento, los líderes, usen eh, sitios de información <laughs> que lo pueden encontrar en, eh, directamente en mi espacio. Toda esta información que ustedes ven en este Excel es extraída de sitios de información. Ahí ustedes pueden revisar con más detalle también otra información relacionada con sus departamentos académicos. La idea es proporcionar una base de apoyo a todos ustedes para que esos reportes e información la tengan a la mano, no tengan que estar empleando tanto tiempo en reportar de distintas formas de la información que estamos solicitando frecuentemente, ya sea de parte de la Bahía o de parte de sus líderes. Exactamente, Paco, qué bueno que lo mencionas esto es algo muy importante que he estado escuchando yo cuando los visito en los campus me dicen Enrique no puedo ver a mis profesores no puedo ver puedo ver a lo mejor los profesores de aquí de mi campus sede pero no puedo ver a los profesores de otros campus eh, y bueno eh, quiero decirles una muy buena noticia que a partir ya de hace dos o tres semanas Paco sí. verdad eh, la información está disponible para todos ustedes eh, entran ustedes a mi espacio y en el área de mi sitio, gracias, eh, de mi sitio institucional, ahí tienen ustedes ya todos los directores de departamento, tienen acceso a toda la información de todos los profesores de toda la escuela, de todas las escuelas. ¿verdad? Toda la información la pueden ver. Entonces, ya no solamente pueden ver a sus profesores de otros campus, sino que pueden ver a toda la escuela. Y esto es bien interesante porque pues a ustedes como directores de departamento, de división, pues les presenta una información importante para que puedan tomar decisiones. Eh, y bueno, eh, para aquellos eh, profesores que, que nos están escuchando, eh, también pues es muy importante pedirles que hagan un esfuerzo, que se den un, un tiempo para que dentro de mi espacio eh, y también en, su, en Success Factors. Ustedes llenen la información relacionada con su perfil. El perfil es es una información muy importante que nos ayuda mucho a conocerlos más, a poder identificar nuestras fortalezas. De manera que eh, profesor, profesora, si nos estás escuchando, te invito a que te tomes el tiempo, entres a Success Factors y dentro de mi perfil llenen la información que te pedimos eh, sobre tu trayectoria, tu experiencia, en qué proyectos has participado. Eh, hay una información que ya está precargada, pero eh, y, y te pido que la revises si algo no está bien, por supuesto que lo corregimos. Pero eh, hay información que te pedimos que tú llenes, ¿verdad? Entonces, pues esto nos permite cada vez tener más información de nuestra escuela, poder tomar mejores decisiones, saber en dónde estamos y cómo ayudarlos qué planes de capacitación, por ejemplo, son los que tenemos que tener, en qué áreas tenemos fortalezas y debilidades, y bueno, por eso es que la información es muy importante para todos nosotros. Eh, bien, eh, continuando entonces con el formato, les decía que tenemos el área de experiencia profesional, también tenemos eh, una variable que tiene que ver con qué tan activo es el profesor en el campo profesional, y para esto... Aquí van a ver ustedes que tiene varias categorías. Eh, activo los últimos tres años, activo los últimos tres a cinco años, o seis a diez, o once o más años. Y bueno, pues ahí ustedes yo les pido que seleccionen una de estas categorías. Después hablamos del de liderazgo en su campo profesional. Y bueno, en cuanto al liderazgo tenemos también pues varias opciones, ¿verdad?, aquí eh, a lo mejor nos va a hacer un poquito de ruido esta fue un área de mucho debate paco eh, el tema de cómo medimos el liderazgo de un profesor imagínense un arquitecto ¿verdad? Que, que ha trabajado toda su vida pues de manera personal ¿verdad? él no trabaja en una empresa no, no necesariamente tiene un equipo a su cargo o no necesariamente ha crecido en un escalafón dentro de una industria una empresa. Eh, y no por eso, pues, no tiene un liderazgo, ¿verdad? Eh, y bueno, pues, aquí es donde nos costó mucho trabajo en las escuelas el ponernos de acuerdo. Finalmente, lo que dijimos fue utilizar una nomenclatura que pudiéramos utilizar todas las escuelas definiendo niveles de liderazgo, ¿verdad? En donde, pues, a lo mejor un nivel 4, pues, es un alto ejecutivo, ¿verdad? A lo mejor con, con algún puesto de... Dirección general de liderazgo, ¿verdad? Algún CEO, CFO, eh, alguien que tiene bajo su cargo una organización. Y bueno, pues otros niveles en donde dices, bueno, eh, yo soy un gerente, ¿verdad? Yo le reporto a dos niveles arriba, eh, pues a lo mejor estoy en un nivel 2 o en un nivel 3 en la organización. Un poco difícil ponernos de acuerdo en esta categoría, Paco. ¿Qué nos puedes enrique... comentar? Cada una de las escuelas también, dentro de las categorías y de los niveles, van a hacer algunas tropicalizaciones. Como bien comentabas, no es lo mismo la trayectoria de un profesor en humanidades que la trayectoria de un profesor en ingeniería. Entonces también enviar el mensaje de que dentro de esas categorías que ustedes están viendo, cada uno de los decanos de facultad va a agregar o desagregar alguna información, dependiendo también de la naturaleza de la escuela. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que estamos tratando, pues, de alguna manera de uniformar, de homologar en todas las escuelas, de forma que pues tengamos una información eh, que después podamos comparar, eh, pues como dicen, peras con peras, ¿verdad? Muy bien, hay una categoría más que, que queremos eh, medir, déjenme eh, moverme un poquito más para acá en el formato, aquí, y es eh, una categoría que le llamamos compromiso TEC21. Y bueno, aquí eh, pues, como podemos ver, eh, tenemos una, no sé, no se alcanza a ver en la pantalla, ahí está ya, eh, exactamente, entonces bueno, esta categoría TEC 21 pues nos habla de los niveles en donde pues a lo mejor un primer nivel en donde el profesor no participa mucho o no ha participado o de pronto ha colaborado con alguna semana ahí, algún semestre ahí eh, o ha participado en todas las actividades, un profesor sumamente activo. En TEC 21. Y bueno, pues también queremos saber cómo están nuestros profesores de cátedra eh, en esta categoría. Y finalmente tenemos una más que tiene que ver con el impacto o el valor agregado del profesor. Esta es una categoría que eh, le pedimos al a líder del departamento que nos ayude a, a ver, a categorizar eh, si, bueno, pues hay algún impacto claro, ¿verdad?, notable. Eh, algo sobresaliente que se pueda mencionar del profesor, o bueno, pues si es alguien que está empezando, que tiene una trayectoria eh, que va comenzando, o si, eh, bueno, pues ya tiene a lo mejor un nivel 4 eh, proyectos de alto impacto, es, es a lo mejor alguien que tiene una trayectoria a nivel con impacto internacional, ¿verdad? Entonces, pues hablemos de eh, eh, local, estatal, regional, internacional, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues como pueden ver, tenemos ahí esa categoría. Y finalmente, eh, entonces tenemos otra área más, y ya con esto voy a terminar para dejar espacio a preguntas y respuestas. Eh, tenemos, fíjense, una área que se llama, eh, bueno, tenemos la información de nuestras categorizaciones. Ustedes recuerdan que ahora que estuvimos en Querétaro, eh, pues presentamos, les presentamos a todos ustedes, a todos los profesores, las eh, diferentes áreas de enfoque que tenemos en nuestra escuela. Y como ustedes saben, en este momento tenemos definidas cuatro áreas de enfoque que son Tech Bio, Tech, Nano, Tech Cyber y Tech Nexus. Eh, entonces, una vez que ustedes seleccionan, por ejemplo, eh, Tech Bio, eso les va a permitir que en la siguiente columna van a poder observar las opciones de sub área dentro de TechBio solamente van a ver esas. Si no han seleccionado el área de enfoque no les va a aparecer ahí las opciones en la segunda columna. Pero una vez que ustedes seleccionan, por ejemplo, bioprocesos, pues entonces eso les va a permitir a ustedes ver la tercera columna en donde tienen el área de concentración. Entonces, por ejemplo, pues está en downstream processes, ¿verdad? De manera que pues pueden ver a este profesor que está en Tech Bio, en Bioprocesos Procesos y en Downstream Processes, ¿verdad? Y como última pregunta, queremos aprovechar para conocer el nombre de la empresa en la que está colaborando el profesor, en donde trabaja principalmente. Si no trabaja, si es independiente, pues yo les pido que pongan ahí independiente. Si es emprendedor y tiene su propia empresa, pues pónganle emprendedor. Si trabaja en una empresa, pues por favor pónganos ahí el nombre de la empresa en la que trabaja. Y esta información es la que vamos a utilizar para tener la inteligencia pues, de todos nuestros profesores de, de cátedra. Eh, bien, pues vamos a pasar a preguntas y respuestas eh, para que ustedes también tengan tiempo de pues, eh, expresarnos sus preocupaciones o dudas. Eh, antes quiero hacer un pequeño comentario. Miren, ya empecé a enviarles eh, los documentos a cada uno de ustedes. Prácticamente ya había terminado. Eh, me faltaba únicamente creo que la zona sur, la región sur y unos departamentos de la región occidente. Cuando Julio Noriega me llama por teléfono y me hace ver que nos equivocamos en el formato. Entonces, ay, me da mucha pena con ustedes. Eh, ahí tuvimos un, un error en el, en el archivo, de manera que en las opciones de los menús, eh, pues aparece el mismo menú en algunos de ustedes que ya se los envié, de manera que se los vamos a enviar de nuevo, ya lo estamos corrigiendo, se los voy a enviar nuevamente eh, a los de la región sur y creo que la mayoría de la región occidente no se los había enviado todavía, entonces les va a llegar el bueno pero bueno nada más un pequeño comentario eh, de lo que van a encontrar y bueno pues eh, mencionar también regreso a mi presentación eh, ya como último punto pues mencionarles que vamos a darle un peso a cada uno de ellos ahorita decidimos darles el mismo peso eh, con la idea de tener eh, pues información de general del profesor esto básicamente es un número no significa nada verdad este no es de que aprobado o reprobado, simplemente queremos saber en dónde estamos y por eso, eh, pues todas las escuelas vamos a utilizar estas categorías. De manera que así pueden ver ustedes en la tabla las diferentes dimensiones eh, y la rúbrica que vamos a, a utilizar. Eh, bien, pues eh, este es el programa. Como ven ustedes, hoy 10 de octubre, pues estamos eh, haciendo, comenzando nuestro diagnóstico en la Escuela de Ingeniería. Estamos esperando terminarlo para el 2 de noviembre, es decir, tenemos alrededor de tres semanas para lograrlo. Eh, y bueno, pues esperamos que en los primeros días de noviembre estemos integrando toda esta información. Ahora sí, pues eh, quedo a sus órdenes para cualquier eh, duda o pregunta. Eh, no sé si tengamos algunas preguntas, Nat, por ahí. Así Adelante. es, doctor. De Campus Monterrey Doris pregunta este sitio que mencionan también puede tener acceso los doctores ah, perdón los directores asociados de departamento regional a ver Paco yo creo que sí verdad no veo ningún problema eh, por favor que lo soliciten a través de ustedes y ustedes se evalúen y con mucho gusto les damos acceso <coughs> a los directores asociados de departamento sí Doris con mucho sí. gusto claro que sí eh, si gustan escribirme un correo a aquellos que son directores asociados y con mucho gusto también vemos que tengan acceso. Es muy importante que ustedes también puedan ver la información para a, apoyar a sus directores de departamento regional. Y también Gracias. comentar Enrique que cualquier vista que requieran, si es una vista muy utilizada sí. de los indicadores y datos, también que nos la hagan llegar a través de ustedes estar en contacto para poder irla generando en este, en este sitio y que sea de utilidad para todos ustedes. Con Exactamente, eso. este es un sitio que está en, en definición, en movimiento, en diseño, de manera que pues, nos encantaría escuchar. Eh, pues sus comentarios, sus sugerencias, si quieren ver algún tablero en particular, eh, pues nos encantaría que nos, que nos envíen sus sugerencias, ¿verdad? Para que para inclu eh, incluirlas. Adelante, nada. De Campus Monterrey Teresa Soriano pregunta: dentro de la información que están mencionando que tiene acceso a todos los directores de todas las escuelas, ¿no incluye información confidencial de la persona? Por ejemplo, y no limitado a datos personales. Ah, no, 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 no hay ningún dato personal. Qué bueno que pregunta, maestra, muchas gracias. Efectivamente, la única información que ustedes pueden ver son el desempeño de los profesores, es decir, sus ECOAS eh, y el, el trabajo que han realizado. Básicamente, qué materias ofrecen eh, en los diferentes semestres y eh, bueno, los resultados de las ECOAS. Pueden ver también los comentarios de sus alumnos. Eh, ahorita aprovecho también para decirles que ya tenemos información de las precoas, que ese es otro sitio al que ustedes también ya deben de tener acceso. Eh, si ustedes en mi espacio ponen ecoa, ahí les va a aparecer un icono un que los mete al sistema de ecoas para directivos. Y ahí también ya pueden saber los comentarios que los alumnos están haciendo a sus profesores. Y bueno, cada profesor de manera individual también puede ver ya los resultados de su precoa y qué comentarios les están haciendo sus alumnos. Eh, creo que es importante, estamos en muy buen momento para revisar esta información, ya que, bueno, pues como les decía, el reto del 70% está bastante interesante, ¿verdad? Muy bien, adelante, De Campus Monterrey, Roberto Gallo pregunta, ¿de qué manera aplica este formato para quienes son investigadores y hace poco se integraron como profesores de cátedra? Ah, muy bien, muchas gracias Roberto. Eh, pues mira, eh, toda la información eh, de todos los profesores, investigadores o no, debe de estar presente en el documento que estamos enviando a los directores regionales. De manera que tu director regional, eh, en este caso me imagino que será Jorge Benavides, pues Jorge debe de tener eh, información tuya eh, y bueno, sería importante a lo mejor en cuanto lo veas o a tu director regional. Eh, pues comentarle, oye, eh, si sí tienes ahí mi información, nada más para asegurarnos de que pues, estás contemplado dentro de todo este diagnóstico, Roberto. Pero efectivamente, todos los profesores investigadores eh, eh, están dentro de los profesores de planta eh, y los profesores de cátedra son los que están ahorita en este ejercicio que estamos haciendo. Y esas son todas las dudas. Bueno, muy bien, pues. Eh, pues miren, eh, yo quisiera aprovechar este espacio, estos minutos que nos quedan, para eh, agradecerles el esfuerzo que estamos haciendo. Realmente este ejercicio es un ejercicio sin precedentes en el TEC de Monterrey. Estamos eh, tratando de obtener información valiosa para poder tomar mejores decisiones, ayudarlos más a los profesores, a los directores de departamento. Queremos saber quiénes son, en dónde están, en qué área están y bueno, por ejemplo, eh, en el tema de cádiz, eh, pues saber en qué disciplinas es en donde tenemos que fortalecernos. lo mismo también ahora que vamos a entrar en este modelo tec 21, en donde la vinculación es tan importante, pues saber eh, en dónde tenemos aliados, ¿verdad? en dónde tenemos esos profesores que nos pueden ayudar eh, para tener estos proyectos eh, dentro de la industria. Y lo mismo también, pues, diseñar esos planes de capacitación que, que tenemos. Eh, ¿Algún comentario, Paco, que quieras, eh, algún mensaje que quieras enviar a los profesores? Agradecer la invitación primero <coughs> que nada, Enrique. Finalmente son más de, si no me equivoco, de 3,000 casi profesores en ingeniería, plantas, cátedras, Enrique. Y es un muy buen ejercicio este que estamos haciendo. Recordarles que está ahorita abierto el ciclo de mis compromisos académicos. Como verán, hubieron algunas pequeñas modificaciones en mis compromisos con precisamente la intención de que los profesores de planta puedan tener más certeza de cómo avanzar en cada una de sus avenidas como profesores. Es muy importante que esas herramientas les sean de utilidad a cada uno de ustedes como directores de departamento y profesores de planta también. Básicamente a eso, Enrique, ponernos a la orden también para cualquier información que requieran, pues poder este, apoyarnos. Sí, claro, muchas gracias Paco. Eh, lo que dices es muy importante. El sistema de clasificación está abierto. Ahora tenemos una manera pues, relativamente sencilla de que el profesor haga un autodiagnóstico, que vea cómo está en los diferentes rubros y evidencias que se piden para la clasificación. Y esto le ayuda mucho al profesor para hacer su plan, su plan de trabajo. Yo les pido a todos los profesores que hagan su autodiagnóstico, esta es información para ustedes, les ayuda mucho a saber eh, pues, cómo van y en dónde tienen que trabajar y, y les pido por favor que esto también pues lo platiquen con su director de departamento el momento de hacer su plan de desarrollo para que puedan eh, clasificarse pronto. El reto que tenemos también en la clasificación es importante, es lo que institucionalmente tenemos para crecer como profesores y reconocer la trayectoria de crecimiento que tenemos, por lo que los invitamos a que hagan un esfuerzo y vean eh, pues cómo están, qué evidencias tienen y cómo los podemos seguir ayudando. Eh, también tenemos representantes en cada campus, en cada campus tiene un representante que ha sido cuidadosamente seleccionado por sus decanos regionales para que sean como guías de ustedes. Y que, bueno, pues tengan ustedes la confianza de acercarse con ellos, presentarles sus evidencias y decirle, oye, mira, pues tengo esta carta o hice este proyecto, ¿cómo ves? Eh, ¿Crees que sea suficiente evidencia para lograr eh, esto que me piden? Y bueno, ellos están eh, capacitados, entrenados para, para decirles a ustedes si esa evidencia es válida. En caso de que no lo sepan, ellos mismos saben con quién ir para, eh, pues, eh, buscar. Eh, pues clarificar la duda en caso de que la haya, pero es muy importante que ustedes eh, pues, se acerquen y vayan viendo cómo, eh, pues, cómo van avanzando en su plan de, eh, de clasificación docente. Eh, yo los invito pues, a que hagan eso. También eh, pues, quiero invitarlos a que en este ciclo de invierno, eh, pues miren, vamos a tener pocos Cádiz, eh, realmente... Estamos pensando en pocos Cádiz porque queremos hacer un gran esfuerzo en la capacitación hacia el nuevo modelo TEC21. El nuevo modelo está a la vuelta de la esquina y necesitamos hacer un gran esfuerzo todos los profesores. Miren, yo estuve en capacitación la semana pasada y, y realmente es muy interesante. Yo, hay cosas que incluso compañeros que llevan pues ya tiempo trabajando en esto en diferentes comités. Pues eh, poco a poco, al irnos metiendo en esta capacitación, como que van cayendo veintes también, ¿verdad? Y vamos a uno entendiendo el objetivo de, de todo esto y la gran responsabilidad que vamos a tener como profesores, el rol que vamos a jugar. Y bueno, pues yo los invito a que se sumen, a que ustedes se adueñen de este modelo Tech 21, que ustedes sean los protagonistas, que ustedes nos ayuden a diseñar y para eso, pues hay que capacitarnos. Por eso es que en este periodo de invierno queremos hacer un gran esfuerzo en que los profesores, especialmente los que van a dar clase en el primer tercio de la carrera, eh, se capaciten al 100%. Yo los quiero invitar a todos. Si alguien tiene alguna duda con respecto a esto, eh, pues con todo gusto escríbanme, ¿verdad? Y, y estoy a sus órdenes para... Contestar eh, sus dudas. No sé si quieras comentar algo de esto, Paco, de Siempre la capacitación. Que comentar que la capacitación de los representantes en este año se, se va a dar en los CDI regionales. Por lo tanto, también directores de departamento, profesores pueden acudir a ese CDI regional para cualquiera de las dudas que comentabas. Sabemos que en el proceso hay muchas dudas relacionadas con interpretación de artículos, por ejemplo, o cuestión de evidencias. Siéntense soportados por los CDI. De hecho, en esta transmisión, algunos de ellos están conectados, Enrique, y, y lo, lo veíamos en la Junta de Facultad de Lunes. Recuerdas sí. que los cursos van a estar dándolos ellos, con la intención de que puedan tener ustedes un, sopor, un soporte en cada uno de los campos. Sí, Paco, qué bueno que haces esa invitación y yo la quiero extender y reforzar. Acérquense al CDI. Los CDI se han capacitado eh, muchísimo para poder ayudarlos, para poder asesorarlos. Bueno, ya les tienen ahí galletitas, cafecito, a ver, para que se acerquen, aunque sea por un café, pero vayan, ¿verdad? Este, pero sí es importante que se acerquen a su CEDIE para eh, esta orientación. Tenemos otra pregunta, Nat. Adelante. La pregunta es, ¿los directores de división podemos visualizar a profesores de cátedra cuyos, cuyos directores de departamentos regionales están en otro campus? En el sistema de información, sí. Eh, todos los directores de división deben de tener acceso a toda la información de todos los profesores de toda la escuela de todo el tec pueden ver todo ahora qué me refiero con todo pues pueden ver las ecoas las materias que han dado eh, diferentes cargas académicas que han tenido los comentarios de sus alumnos pues información académica que a ustedes les ayudaría para tomar decisiones eh, y bueno pues también Ahí ustedes pueden ver eh, la trayectoria del profesor con las materias que está dando y bueno, pues algunos resultados que han tenido con el tiempo, ¿verdad? Eh, toda esta información los directores de división también la pueden ver. Planta y cátedra de toda la escuela. Y si no la pueden ver, pues yo les pido que por favor me contacten y veamos qué está ocurriendo, ¿verdad? Pero, pero sí deberían poder ver esa información los directores de división. Muy bien. Bueno, pues eh, nos quedan entonces pocos minutos. Yo quiero pues nuevamente agradecerles su tiempo, su participación y bueno, pues a los directores de departamento agradecerles este esfuerzo enorme que vamos a hacer en este mes por tener mucha más información de nuestros profesores de cátedra. Esta información yo les pido que no la, no la deleguen. Por favor, directores de departamento, les pido que la hagan ustedes. Ustedes tómense el tiempo. Siéntense con el profesor, platiquen con él, conozcanlo, aprovechen para conocerlo, dense el tiempo. Yo creo que si ustedes distribuyen eh, a los profesores en las próximas tres o cuatro semanas, pues a lo mejor les van a tocar dos o tres diarios, de manera que ustedes puedan dedicar un poquito de su día a entrevistarlos. A lo mejor incluso por teléfono, ¿verdad? O pedirle antes de que llegues a tu clase, llégate media hora antes, quiero platicar contigo. Y, y aprovechen para sentarse con ellos y llenar esta información. Eh, la información que ustedes nos envíen eh, va a ser muy relevante para la escuela y para el TEC. Quiero decirles que eh, nuestro rector, eh, el, el doctor David Garza y nuestro decano, el doctor Manuel Sertuche, están muy interesados en conocer esta información para también saber cómo ayudarnos, cómo podemos entonces canalizar recursos y esfuerzos de la escuela. Eh, especialmente en aquellas áreas en donde necesitamos trabajar. Y también eh, conocer nuestras fortalezas, obviamente, ¿verdad? Saber en dónde somos fuertes. Y con esto, eh, miren, muchas veces pasa que están en alguna empresa, eh, le preguntan a algún directivo, le preguntan, oye, eh, ¿cuántos expertos tienes en el área de telecomunicaciones para antenas? De... Eh, pues no sabemos, ¿verdad? Entonces, con este sistema pues rápidamente vamos a saber quiénes son nuestros profesores en esa área de telecomunicaciones, Tech Cyber, eh, y con quiénes podemos contar, qué nivel de competencia tienen en esta área, qué nivel de, de desarrollo profesional y por lo tanto, pues qué proyectos podemos hacer como, como Tech de Monterrey, incluyéndolos a todos ellos. ¿va? Entonces, pues miren, yo creo que van a venir cosas muy buenas de todo este ejercicio y, y les pedimos un, un esfuerzo para que tengamos la información pues lo más eh, eh, clara y lo más honesta eh, posible, ¿verdad? Para que tengamos entonces la posibilidad de tomar mejores decisiones. Paco, un último mensaje antes de irnos. Como tú comentabas, reforzar, echarle todas las ganas, eh, lo que comentaba, la ponderación en el plan de cátedra finalmente ahorita es un número que va a estar arrojando, como bien comentabas Enrique, ese número nos va a dar un diagnóstico. Entonces, hacerlo lo más objetivo, tomarlo como una oportunidad también para conocer más a fondo nuestra facultad. Y básicamente eso, Enrique. Muy bien. Excelente, pues muchas gracias a todos y felicidades a todos por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Nos veremos en la próxima EIC Talk. Gracias, hasta pronto.